Hola a todos. Hoy les presento estas dos cámaras de la antigua República Democrática Alemana, de una empresa Altisa, que en un principio se llamó EHO, fundada a principios del siglo XX, y que se trasladó a Dresde. Fueron varios sus propietarios y la empresa luego cambió el nombre por Altisa, por uno de sus últimos dueños. Estas dos cámaras que les traigo hoy a colación son de la serie Altix, de los años 50. Una es esta, la Altix 4 del 52, y esta, la Altix 5 del 54. Esta misma línea de cámaras continuaría luego con la Altix N del 55 y luego con la Altix NB con exposímetro. Como pueden ver, las dos cámaras son muy similares, la 4 y la 5. Creo que incluso muchas de sus piezas son exactamente iguales. Y la principal diferencia entre ambas es que la Altix 4 tiene una lente fija, no es intercambiable, y la 5, sin embargo, sí tiene una lente intercambiable. Tiene un sistema propio que, girando este aro, sale el objetivo. Vamos a repasar cada uno de los componentes de estas cámaras, empezando por la Altix 4. En este caso tiene un objetivo, un Tessar 2,8 de 50, y lo primero que hay que hacer para utilizar la cámara es cargar el obturador mediante esta palanca, y vemos que no dispara, porque deberíamos haber avanzado la película, que mueve unos piñones que ahora veremos en el interior, y actualizarían el obturador, y aquí aparecería una marca en blanco en este testigo. Podemos emular eso dándole aquí a esta palanquita y vemos que efectivamente el obturador funciona. En el tambor del objetivo vemos que el primer aro es el de las velocidades, que va desde 1 hasta 250 y posición B. La palanca de carga del obturador, como acabamos de ver. La rueda de diafragma empieza en 2,8. La profundidad de campo, la escala de profundidad de campo. Y el aro de enfoque, que empieza en 0,8. En la parte superior tenemos la rueda de rebobinado, que en este caso se ha perdido. Una zapata fría para accesorios. El botón disparador, el contador de exposiciones, el testigo de carga de la película, más que de carga de la película, de que está dispuesta para disparar, y la rueda de avance de la película. En la parte inferior tenemos la rueda para el trípode y la apertura del respaldo. Se gira en esta posición y podemos ver la rueda que les comentaba antes, que lo que hace es cargar el obturador. Es un diseño curioso porque esta trampilla queda sujeta por la base que hemos visto antes. En la parte posterior se puede ver el nombre de la empresa, Altisa, Made in Germany, el número 1 de calidad. Tiene un visor bastante pequeño, no llega a ser insufrible, pero casi. Y en general está bastante bien construida. Su hermana mayor, la Altisa 5, del año 54, es muy similar. Ya hemos visto que tiene un objetivo intercambiable que se accede girando esta rueda de aquí. Y el primer aro es el de diafragma, empezando en 2,8. El siguiente aro es el enfoque, que empieza en 0,6.
un enfoque más corto que el anterior. Y por último tenemos aquí las velocidades, que van desde 1 hasta 250 y posición B. Obsérvese que la disposición de las velocidades es justamente la inversa que en la otra cámara, que empezaba en B y el 1 aquí, en la izquierda, y aquí sin embargo es en la derecha. Y esto es todo lo que les quería comentar de estas dos cámaras de la República Democrática Alemana. Muchas gracias a todos por pasar y hasta el próximo vídeo.